va? Estamos una vez más aquí en Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión con un programa que yo verdaderamente y de manera muy especial me siento muy contenta de presentar a todos ustedes, y es el último, la última telesesión, más bien, de la serie que hemos intitulado Género al Aire y que ha tenido una respuesta sin duda muy importante por parte del teleauditorio. Y en esta sesión vamos a hablar, ni más ni menos, a manera de cierre, para cerrar, valga la redundancia, con broche de oro, sobre el género en la UNAM. Y para ello me voy a permitir presentar a nuestras especialistas invitadas que nos acompañan, con quienes hemos compartido temas muy interesantes que va desde los videojuegos y su impacto, todo lo que tiene que ver con las relaciones de género, cómo está la situación en el país, qué falta por hacer, cuál es la información, a veces con mensajes poco claros o hasta ambivalentes, por ejemplo, en los libros de texto gratuitos, y muchas otras cosas más que usted ya ha venido compartiendo con nosotros. Desde luego le recordamos que están nuestros números telefónicos disponibles en días hábiles, el 56 22 87 20 y 28. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas, y desde luego agradecemos a nuestro titular, doctor Francisco Cervantes, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y al maestro Jorge León Martínez, director de Proyectos y Vinculación, el apoyo para la realización de nuestra barra. Así que bueno, voy a presentar entonces a nuestras especialistas que nos acompañan. En primer lugar, tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Marisa Belaustetigoitia. Siempre digo bien tu nombre y aquí ya me estoy equivocando. Oye, qué pena. Pero ya de esto nos seguimos. Entre las mujeres, algo que hacemos es como apoyarnos y procurar no evaluarnos. Así que nos vamos contigo, Marisa, adelante, como directora justamente del Programa Universitario de Estudios de Género. Así que muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros gracias y por tu por tiempo. Invitarnos. Gracias. Igualmente nos acompaña la maestra Ana Buquet Corleto, secretaria académica del PUEG. Ana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también nos acompaña la maestra Patricia Piñones, secretaria técnica, a quien me da muchísimo gusto recibir nuevamente. Muchas gracias Pati. Gracias, maestra. Bien. Bueno, pues a mí me gustaría, antes que otra cosa, presentar a todos ustedes, como ya lo saben, el objetivo de esta telesesión, para que ustedes tengan el contexto de algunos de los aspectos que vamos a hablar a lo largo de esta emisión y que en breve aparecerá en pantalla, tal y como lo tiene usted en este momento, es que el público identifique qué son los estudios de género, por qué un programa de estudios de género en la UNAM, y que identifique las actividades que lleva a cabo propiamente el Programa Universitario de Estudios de Género. Quiero hacerle el comentario que de pronto puede ser tan importante compenetrarnos con las mujeres, con quienes compartimos muchas cosas, que hace un momento, antes de entrar al aire, yo misma dije Mirador Universitaria. Y bueno, esto habla, me parece, de estas cosas de pronto inconscientes que dan cuenta de algunas situaciones de género que se dan hasta en el lenguaje y que de pronto no nos favorecen tanto. Así que vamos a hablar de todo esto y mucho más. Y desde luego, la primera pregunta obligada para Marisa, si eres tan amable, es ¿por qué empezaríamos por preguntar qué son los estudios de género? ¿En qué consisten y por qué es importante dar una definición al respecto, Marisa, por favor? Sí. Mira, la forma tal vez más pedagógica y más ágil de describirles como un acento, un énfasis, una mirada. Si tú tomas un escenario laboral, un escenario de salud, un escenario educativo, un escenario familiar, y dices, bueno, quiero ver en este escenario laboral cómo se comportan, por ejemplo, los tiempos de las máquinas, los horarios, y dices, bueno, a ver, específicamente las mujeres, ¿en qué situación están en lo laboral? Específicamente las mujeres, ¿en qué situación están en la salud? Hay una discusión muy grande que si género va a ser hombres y mujeres. Desde luego que sí es hombres y mujeres, pero nosotros tenemos muy claro que lo que vemos es las mujeres en comparación con los hombres. Lo que vas a encontrar, por ejemplo, es que en el mundo de la desalfabetización, en el mundo de la gente que no sabe leer y escribir, dos tercios de los millones de gente que no sabe leer y escribir son mujeres. Dos tercios. Tú dime cualquier asimetría en muertes, en violencia, en salud, en situaciones laborales inequitativas, van a ser las mujeres. Ahora, ¿cómo sabes que son las mujeres y qué tan mal y qué tan asimétrica la relación? Porque las comparas. Claro. Siempre nos están diciendo, bueno, y están viendo a las mujeres. ¿Y los hombres qué? Y los hombres hay que estudiarlo, y de hecho ya vamos a hablar. Tenemos una línea sobre masculinidad
masculinidades, pero que quede clarísimo a la audiencia que los estudios de género son los estudios sobre las mujeres en la comparación con los hombres para ver qué tanto las tenemos que apoyar a ellas en general y qué tanto a ellos tenemos que hacer giros y demás con cuestiones de violencia, con cuestiones de enojo, de manejo de sus emociones y demás, que son otros aspectos. Los estudios de género son una mirada, un énfasis, un acento, un subrayado en los diferentes escenarios sociales, políticos, económicos, en la salud, en la mortalidad, en la guerra, por ejemplo. Las guerras son las guerras de los hombres, pero si tú te fijas, por ejemplo, en las guerras de Kosovo, ahorita en Irak, las mujeres tienen un papel fundamental, específico y además invisible. Entonces, los estudios de género lo que tratan de hacer es visibilizar primero las inequidades, pero luego también de qué forma asertiva, productiva, creativa, las mujeres también participan. Por ejemplo, en las guerras y las guerrillas, las mujeres las pasaban con armas porque ponían a una mujer atractiva o una mujer muy dulce pasando armas. Las mujeres tenían la función y, por supuesto, eran sujetos pensantes, pero iban a ser leídas desde el lado de los masculinos como tontitas. Entonces, no, y es tan linda que cómo va a ser aquí. Hay maneras de leer eso como utilización. Entonces, hay maneras. Por supuesto. Entonces, uno, inequidades en estos escenarios. Sí. Dos, pioneras, ¿no? Uh-huh. Porque no siempre todo es inequidad, nada más nos vamos a estar dando puñaladas, pagan menos, y aquí no. Claro. Lo primero es eso, porque sí es un mundo verdaderamente injusto para la gente pobre, para la gente de color, así y si las mujeres son pobres y de color, a nada que le pongas la variable mujer, ¡pum!, se te cae la cosa. Bueno, esa es la primera. La segunda es pioneras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Madame Curie, la primera mujer aviadora, Florencia Nightingale y tantas. La comandante Esther en el Congreso, en fin. Y luego hay otro, queremos visibilizar las formas en que las mujeres entran a escenarios de predominancia masculina. Y luego la otra es la forma particular que tienen las mujeres de torcer los escenarios y de apropiárselos y hacerlos. Uh-huh. La mujer que vuela primero, pues no se apropia del avión. Ella vuela como en la maquinaria del avión y además con los hombres en el personal, ¿no? Entonces, el tercer escenario sería las formas en que las mujeres como Coco Chanel, como Frida Kahlo, como otras mujeres que han transformado los escenarios y los han hecho, Isadora Duncan, los han hecho propios a ellas, no se han disfrazado para entrar al mundo de los hombres. Claro. Esos tres. Y a mí me parece muy importante, creo que seguiremos hablando desde distintos ángulos de la importancia de la apropiación, porque a fin de cuentas es apropiarnos de lo que somos, Pati, ¿no? De nuestro ser. Muchas gracias, Marisa. Yo preguntaría ahora a las tres, ¿por qué entonces hablar de manera particular de un programa universitario de estudios de género en nuestra máxima casa de estudios? ¿Quién dice yo? Yo. Adelante. ¿Por qué hablar de un programa? Con todo esto que comentaba Marisa, vivimos en un mundo plagado de inequidades y lo podemos ver desde el lugar de la raza, desde el lugar de la etnia, desde el lugar de la preferencia sexual, desde el lugar del color de la piel, desde el lugar del nivel socioeconómico en el cual, de la clase. Esto existe, esto está ahí en el mundo. Nosotros como espacio universitario, la UNAM como la máxima casa de estudios, con una población inmensa estudiantil, de académicos, académicas, de personal administrativo, no estamos exentos de la inequidad, por un lado. Okay. Y entonces, ¿cómo un programa, en este caso el Programa Universitario de Estudios de Género, puede venir y hablar y puede venir y elaborar y analizar las inequidades existentes, por un lado en la UNAM, pero también en el mundo social? ¿Y de qué manera nos apropiamos ahora de este análisis, de esta elaboración? ¿Cómo lo traemos a la academia? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cómo lo regresamos a la sociedad con nuevas preguntas, con nuevas posibilidades, como para que esto pueda transformarse? Algo tenemos que hacer y los universitarios, las universitarias, el Programa Universitario de Estudios de Género, tenemos un compromiso importante por ahí. Claro. Muchas gracias, Pati. Ana, tu punto de vista. Bueno, por favor. Lo que pasa es que el PUEG también hace muchas actividades que ayudan a visibilizar todo esto que dice Pati, lo que comenta Marisa. Tenemos espacios de investigación, por ejemplo, lo que hacen es eso, es generar espacios de reflexión, de análisis de las problemáticas sociales y de volver
este análisis que hace la academia y aportar desde ese lugar, ¿no? Entonces, y no solamente lo hace el PUEG, lo hace toda la universidad desde distintos lugares, el PUEG promueve esto también, y toda la investigación que se hace con esta perspectiva abre y visibiliza esas inequidades sociales que se presentan en todas partes y también, por supuesto, dentro de la UNAM. Claro. Y en este momento, Ana, y tú, desde luego, como secretaria académica, estamos viendo en pantalla en este momento, pues me parece que sería como la misión, ¿no?, primordial del Programa Universitario de Estudios de Género. ¿Qué más agregarías al respecto? Bueno, que el programa, justamente lo que estamos viendo en pantalla, y esta función la cumplió durante su primera fase, que es aglutinar a toda la gente que está en la UNAM, todo el personal académico que le interesa trabajar desde una perspectiva de género, porque la perspectiva de género tú la puedes meter, como decía Marisa, es un dispositivo crítico, un énfasis que le das a las investigaciones que haces, cualquier investigación que se ocupe de analizar los problemas sociales pueden llevar incluida la perspectiva de género. Entonces el PUEG se ha ocupado de eso, de coordinar, de vincular, de hacer que todo este personal pueda compartir. Por ejemplo, una de las actividades del PUEG es un coloquio anual de estudios de género, y hacemos eso, ¿no? A ver, veamos qué se está trabajando dentro de la universidad en temas de género, cómo aporta esto a la sociedad, porque finalmente es la función o una de las funciones básicas de cualquier institución de educación superior, aportar nuevo conocimiento a la sociedad, que será la base también de políticas públicas y de programas que adopte el gobierno o las organizaciones civiles, ¿no? Claro. Y en este contexto me informan en cabina que tenemos un par de láminas más con aspectos muy puntuales que pueden desarrollar cada una de ustedes. Entonces yo quisiera solicitarlas. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que corresponde a investigación. Y bueno, me parece que más que simbólica esa fotografía con este gran problema, no solo de índole nacional, internacional, que debiera preocuparnos muchísimo a todos, que es el problema de los feminicidios en Ciudad Juárez. Uh-huh. ¿Qué podemos decir al respecto en términos de estas actividades de investigación, impacto y desarrollo curricular? La primera lámina, que tiene que ver con este problema tan complejo y tan doloroso que es los feminicidios en Ciudad Juárez, voy a dar un diseño para que se vea bien, no solamente en términos generales cómo funciona el PUEG, sino cómo funciona ya en lo particular. Lo primero que hicimos al iniciar la gestión mía, que fue hace un año y medio, tomando la batuta de la doctora Graciela Hierro, que estuvo 13 años dirigiendo con muchísima intensidad y con muy buen rumbo el programa de estudios de género, lo primero que hicimos es un evento que se llama Vivir y Morir en Ciudad Juárez. En ese evento, ese quería dar la idea de que el PUEG estaba en la academia, con académicas, pero muy interesado también como programa, en vincular académicos con periodistas, con actores sociales, con ONGs, con las madres, con la gente que trabaja desde lo local. Hicimos un coloquio. Este coloquio movió el músculo de la universidad, que es invitar a Sergio González, a Diana Washington, a Ana Laura Magaloni, que son las abogadas, a gente del Colegio de México. De hecho, lo organizamos con el Colegio de México, con Adriana Ortiz Ortega. Y terminó el músculo de la conversación, de la crítica, del análisis en una mesa. Luego de ahí lo sacamos de la mesa y lo llevamos a abrir más y a lograr que académicos, que es la gente que está todo el rato pensando y criticando y no tiene las trabas que pueden tener a lo mejor algunas instituciones, ¿no? La UNAM es un lugar de la crítica y de la propuesta con muchísima libertad, y cuando somos el lugar 20 en humanidades del mundo, ¿no? Se nos llena la boca decir que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el lugar 20. Bueno, pues juntamos a gente como Bárbara Illán, su procuradora de atención a víctimas, a gente como Lucía Melgar. En realidad, el plan alternativo sale de dos cabezas, la cabeza de Bárbara Illán y la cabeza de Lucía Melgar. Las demás gentes, el PIEM y el PUEG y los periodistas Sergio González, Isabel Bericat, somos cabezas que están dando forma al plan, que es en sí mismo, fíjate, es un plan que sale de académicos, y lo que queremos es lo siguiente: que la Fiscalía y la
no es una procuraduría, es la de Guadalupe Morfín. La fiscalía y la comisionada se unan en una y haya una cara que responda a los feminicidios. Este plan, y luego hicimos, son cinco puntos que no voy a explicar. Lo que te quiero explicar es un poco la mecánica. Empezamos en el piso 13 de la torre, Convivir y Morir, invitamos a las madres, invitamos a periodistas, de ahí nos bajamos y vamos invitando a abogadas, a gente como Barbarillán, Isabel Bericat se une, Sergio González, que es este periodista que hace, y de ahí empezamos a cranear, sale un plan de cinco puntos y lo empezamos como académicas, junto con activistas y abogadas y demás, lo empezamos a llevar como en una especie de procesión. Eso sigue siendo la universidad, ¿eh? ¿A dónde hay que llevarlo? Con los partidos políticos, con las comisiones nacionales de derechos humanos, con los periódicos, con la crítica. Sí. Es una procesión de tratar de convencer. Miren, la gente de la academia lo que hacemos es pensar y lo que hacemos es criticar. Y esto lo estamos haciendo desde la perspectiva de género. ¿Qué tiene que pasar y cómo tenemos que comprometer al Estado y que tomar al Estado y forzar al Estado a que cumpla con dignidad y con justicia y con verdad a estas mujeres, ¿no? Entonces, el PUEC, en este caso, junto con el Colmex, esto discute, publica libros, crea debates, se baja de la torre, junta a la gente que tiene propuestas y además tiene incidencia política y luego va en procesión. Y dimos un plan alternativas que fue discutido y al cual pues no le hicieron caso porque ahorita siguen las dos. Pero bueno, eso no es parte nuestra, ¿no? Nuestra parte es hacer un plan que además fue calificado por España y por organismos internacionales como lo que tiene que seguir con este debate, y esperamos que lo sigan considerando y que lo retomen en la discusión porque ha sido un plan importante, ¿no? Después el grupo se siguió haciendo cosas. Nosotros retomamos, Lucía Melgar y yo, retomamos Colmex y PM, retomamos el punto, y ahora estamos trabajando un seminario con Luis Astorga, con Castresana, con escritores. Estamos tomando ya la parte más cultural, viendo narcotráfico, viendo problemas y metiendo la frontera sur. Claro. Y la frontera sur también, todo un ámbito de estudio muy particular. Y esto da cuenta de la riqueza de los estudios y de la investigación justamente que se realiza en el Programa Universitario de Estudios de Género. Política pública es eso, ¿no? Es muy importante. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, yo quiero preguntar en este momento al panel como tal, y ya lo mencionaba de alguna manera Patty, en una sociedad como la nuestra, en donde se discrimina a las minorías, no nada más a las mujeres, me parece, de pronto a los niños, a los adultos mayores. ¿De qué manera la UNAM contribuye a una transformación en donde todavía hay una bastante discriminación hacia ciertos sectores? ¿Cómo contribuye la UNAM para poder contrarrestar de alguna forma este efecto? Mira, yo creo que una de las formas en que la UNAM contribuye es con un proyecto muy fuerte que tiene un macro proyecto que es Equidad de Género en la UNAM. Y me refiero a que si este proyecto logra que todos los integrantes de la universidad, que somos muchísimos, incorporen esta visión del mundo, esta perspectiva en su vida cotidiana, en su trabajo, pues luego van y replican esto mismo que ellos ya han incorporado en los hogares, con los amigos, con la pareja. Si tú impactas a una población de más de 300,000 personas, eso se reproduce luego en todos los ámbitos sociales. Yo creo que esa es una de las maneras en que la universidad aporta. Y bueno, obviamente otra de las maneras tiene que ver con la producción del conocimiento, ¿no? Siempre que se hagan investigaciones en donde se ponga un acento al género, pero a todos los tipos de discriminación que de alguna manera los estudios de género lo incluyen. Nuevamente estás produciendo conocimiento que posibilita visibilizar la discriminación que hay a nivel social y entonces proponer medidas, ¿no? Que te sirvan para cambiar y para promover una sociedad más justa. Claro. Muchas gracias. Y ahí lo interesante es que desde el rector en marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer, hizo una reforma al artículo 2 del Estatuto General, donde enfatiza la voluntad de todas las voluntades, ¿no? Emocional, política, académica, de la universidad, para construir la equidad, y al Consejo Universitario también. Entonces, lo que ves también es autoridades muy comprometidas
con las políticas de equidad. Y se dice fácil, pero la equidad es saber qué espacios tienen las mujeres para laboratorios, qué premios, sí, cuántas sueldos, cuántas estudiantes, qué impacto tienen en Sistema Nacional de Investigación. Por ejemplo, sí, con PRIDES, con Sistema Nacional. O sea, o a lo mejor hasta en ciertas carreras tradicionalmente masculinas, no sé, quizá como ingeniería, contaduría. Sí, hacer análisis, microanálisis y macroanálisis. Y tenemos además el pleno apoyo de las autoridades, cosa que es único en Latinoamérica, ¿eh? Autoridades que te apoyen, que te den financiamiento, que cambien los estatutos y que creen esta... De verdad, es que la UNAM sí es verdaderamente única. Así es, estoy de acuerdo. Y yo quisiera nada más claro agregar. Que sí, en tu pregunta de cómo cumple o qué función cumple la UNAM en una sociedad que discrimina y que discrimina en muchos ámbitos, pues es fundamental en la medida en la cual aquí y dentro de la UNAM, haciendo esta producción de nuevos conocimientos, con una mirada crítica, con una mirada atenta a todas estas formas de inequidad que se expresan en múltiples espacios, en la medida en la cual todo esto, todo este análisis lo traducimos en acciones concretas y acciones, actividades que lo que intentan es impactar desde muchos lugares, en muchos niveles, con estudiantes del nivel medio superior, con estudiantes del nivel superior, con académicos, académicas, con personal administrativo, esto va a ir teniendo como un efecto multiplicador, ¿no? En la medida en la cual yo soy consciente de algo que ocurre en mi medio y soy consciente producto del curso que tomé, del seminario en el cual estuve, de las discusiones a las cuales estoy atenta en nuestra universidad, que además ofrece múltiples opciones, esto va a ir teniendo impactos como en muchos ámbitos. Yo comentaba hace un rato con Ana de ahora estamos cursando la cuarta versión del Diplomado de Estudios de Género. Estamos en la cuarta sesión apenas, y cuarta sesión te estoy diciendo de 38 sesiones, y decía una de las estudiantes del diplomado, yo tengo un problema con el diplomado. Yo dije, bueno, pues vamos a ver cuál es el problema con el diplomado. ¿Cuál es el problema con el diplomado? Dice que llevo cuatro sesiones y en la cuarta sesión estoy totalmente movida, estoy descolocada, de pronto estoy empezando a analizar cosas que no se me había ocurrido, de pronto estoy empezando a entender qué es esto del poder y qué es esto de los micropoderes, sí, que están ahí inmersos en lo cotidiano, que son dispositivos de lo pequeño, de lo aparentemente invisible, pero que tienen un efecto enorme en mi construcción. Esta que soy yo es producto de todo lo que ha pasado en mi alrededor, en mi familia, en los medios de comunicación, en mi escuela, en mi trabajo. Pero no solo eso, sino además vengo y me doy cuenta en tan solo cuatro sesiones que ahora resulta que yo también hago este ejercicio de poder, o con mi pareja, sí, o con mi mamá, o con mi abuelo, o en todos los espacios. O sea, estoy movida. Y le dije, sí, y todavía nos quedan 34 sesiones para continuar, sí, en este descolocarnos y abrir los ojos y abrir la escucha con esta mirada crítica. Y entonces en la UNAM tenemos mucho que hacer. En el programa tenemos una tarea por delante. Claro, desde luego, sin duda, Pati, sin duda. Y yo quiero aprovechar justamente para invitar a todo el teleauditorio a que visite la página de la CUAED, www.cuaed.unam.mx, en donde usted podrá tener acceso desde ahí al catálogo de educación continua de la UNAM. Y bueno, nada más una muestra de una oferta representativa, la constituyen 2,331 cursos, talleres y diplomados en toda la universidad, de un total de 8,400 actividades anuales de educación continua y permanente. Esto es de verdad querer tener un impacto. Y por supuesto, ahí usted podrá encontrar en este catálogo la oferta que en el ámbito de educación continua y permanente ofrece el Programa Universitario de Estudios de Género, y desde luego más información de este diplomado que próximamente se hará a distancia. Así que para todas las personas que nos sintonizan en el país y fuera del país también, en breve van a poder tener acceso a este diplomado, así que lo vamos a esperar con muchas ganas. Bien, Ana, yo quiero preguntarte de manera puntual en cuanto a las políticas. En cuanto a las políticas justamente nacionales e internacionales para poder garantizar de alguna forma o en cierta medida la equidad de género por lo que respecta a la educación media y media superior, ¿qué se está haciendo? Bueno, mira, acá yo te diría, en el caso de la UNAM, se concretaron o se dieron tres momentos y tres iniciativas muy importantes.
Una de ellas fue el desarrollo del proyecto de institucionalización de la perspectiva de género en la UNAM, que desde que Marisa entró a dirigir el PUEG le interesó mucho desarrollar una propuesta así. Esto se hizo en el 2004. Luego, en el 2005, que también lo mencionó ya Marisa, el rector promueve una iniciativa de reforma en el Estatuto General de la UNAM, que se aprueba de manera unánime en el Consejo Universitario, en donde lo que plantean es la igualdad entre hombres y mujeres de derechos, obligaciones, prerrogativas. Y la tercera iniciativa que se da muy importante es en el mismo tiempo en que se aprueba esta reforma que propone el doctor Juan Ramón de la Fuente, el Consejo Universitario crea una comisión de seguimiento a las reformas de la equidad de género en la UNAM. Entonces se arma un triángulo, una coyuntura perfecta para impulsar toda una maquinaria de transformación, un proyecto, un macroproyecto de equidad dentro de la universidad. Este proyecto tiene muchas estrategias, muchas acciones asociadas a cada estrategia, pero bueno, te voy a comentar solo algunas. En el ámbito legislativo, por ejemplo, la Comisión de Seguimiento y el PUEG ya hicieron propuestas al proceso de reforma que lleva el Reglamento General de Estudios de Posgrado. Entonces, en este reglamento ya está incluida la perspectiva de género. ¿En qué sentido? En que los programas deben de considerar las condiciones específicas de género en todos sus programas operativos. Además, se pide que se incluya un lenguaje no sexista, ¿no? Y también nos metimos ahí en la parte académica, que se tome en cuenta la perspectiva de género a nivel académico para incorporarla en los programas interdisciplinarios de posgrado. Entonces, son tres cosas importantes que entran ya en el ámbito de legislación. Pues qué importante, porque es directamente ir ya a la educación formal, en este caso el nivel de posgrado. Y de alguna manera, retomando tus palabras, Ana Marisa, a mí me gustaría, antes de irnos a una pausa, que nos pudieras comentar brevemente a qué se refiere el plan Alternativas. Tengo también por aquí en mis notas como un ejemplo del trabajo que se desarrolla al interior del Programa Universitario de Estudios de Género. Bueno, el plan Alternativas es el plan que llevamos a cabo para resolver o comprometer al Estado con los feminicidios de Ciudad Juárez. Y te lo expliqué. Perfecto. Lo que me das opción ahora que me vuelves, porque me da mucho gusto, es hablar un poco sobre el seminario Frontera, Violencia y Justicia que echamos a andar después de que hicimos todo este esfuerzo tan fuerte y tan intenso en generación de política pública. Ahorita estamos ya en el recoger todas estas reflexiones y ampliándolo a la frontera sur, ¿no? El sitio más delicado y donde las mujeres, fíjate, que tienen mucho más riesgo y mucho más roce con los poderes son las fronteras. Tienes a las maquiladoras, por ejemplo. Las maquiladoras y las chicas que quieren ir al otro lado y que son las que son el objeto de mayor violencia, ¿no? Entonces, nosotros lo que estudiamos ahí en este seminario de frontera es cómo la violencia universal, la violencia general, se concentra específicamente en cuerpos de niñas y mujeres jóvenes y pobres. Entonces, estudiamos con mucha agudeza, y no solamente en la frontera norte, sino todo el problema de inmigrantes de Guatemala, de Salvador, de Nicaragua, y cómo las mujeres vienen a este sueño americano y pasan, cruzan todo el territorio y tienen también ciertas promesas de no solamente es la maquila, sino la promesa de subir su nivel en los Estados Unidos. Bueno, pues las guatemaltecas cruzan diferente, su cuerpo se ve sujeto a diferentes formas de violencia y de todo tipo de contactos al cruzar la nación que los hombres, ¿no? Entonces, en este seminario de violencia, frontera y justicia, estamos muy atentas a ver de qué forma las mujeres migrantes, las mujeres maquiladoras y las mujeres que viven en fronteras geográficas, cuáles son las formas específicas en que sus vidas se ven alteradas al cruzar y al querer tener lo que quieren las mujeres, es tener una vida mejor. Entonces, estas chicas de la maquila están cursando cursos de computación, pues de ahí se las agarran de las escuelas de computación. Tenemos, como ya trabajamos con periodistas, sabemos perfectamente que... Entonces, hacemos un poco esa labor de investigación de qué es lo que está pasando con ellas, pero también la labor cultural de en qué sueñan, por qué generan tanto odio, por qué aparte de que las matan, todavía el cuerpo muerto inciden todavía en el cuerpo. La violencia. ¿Qué pasa? Al final los estudios de género dicen, bueno, ¿qué es este extra de violencia, este extra de amor, este exceso que las mujeres provocan?
Claro. ¿Por qué? ¿Y cómo le hacemos? Sí, y también, ¿qué les movemos? ¿Qué se mueve con las mujeres? Y bueno, también económicamente, desde luego, lo que movemos son los bolsillos, ¿no? Porque nos pagan menos, trabajamos más. Entonces, hay una parte pasional que hay que estudiar. Luego está la parte del capital en los bolsillos, ¿no? Que esa hay que hacer un índice económico también. Claro, muy importante todo esto. Y bueno, no me dan ganas ni de ir a la pausa, pero tenemos que ir a la pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros hacia el final. Tenemos un par de obsequios. Tenemos 5 libros que vamos a comentar un poco más adelante de obsequio a las primeras personas que se comuniquen en días hábiles aquí en nuestros teléfonos de Mirador Universitario. Por favor, no se vaya, quédese con nosotros, porque al regresar de la pausa vamos a hablar de qué tanto se da o no y cómo una discriminación en la UNAM. Yo adelanto simplemente un ejemplo. Aquí por el circuito de Ciudad Universitaria, usted sabe que tenemos aquí nuestro estudio en Ciudad Universitaria, he visto varios anuncios del pasado 25 de noviembre como la celebración del Día Internacional del Cómputo. Y del cómputo y del cómputo, y yo con lo que me conecto es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces, ¿por qué se promueve mucho más que es el Día Internacional del Cómputo que el de la No Violencia contra las Mujeres? De todas estas cosas vamos a hablar también, porque qué mejor que la UNAM con sus especialistas hablemos de estos temas y poder aportar algo para todos ustedes para hacer una sociedad mejor. Quédese con nosotros, vamos a una breve pausa y volvemos. Pues aquí seguimos hablando igual de experiencias que hemos tenido con nuestros propios compañeros universitarios, que sin duda, bueno, está siendo todo un reto también para los varones podernos adaptar a un ambiente distinto y a una forma también diferente de vincularnos hombres y mujeres. Y en este contexto ahora yo quiero preguntar al panel, tal como lo comentamos antes de ir a la pausa, ¿de qué manera se expresa, por ejemplo, la inequidad de género en una institución como nuestra UNAM? Mira, yo creo que la inequidad se expresa de muy, muy diversas maneras, ¿no? Podemos dar algunos ejemplos para hacerlo más visible. Yo voy a retomar un artículo muy bonito que escribió Hortensia Moreno, que está con nosotras en el PUEG, que dice que aunque parezca mentira, todavía al día de hoy los profesores dicen este tipo de cosas en las aulas. Entonces, te voy a dar 3 ejemplos de lo que pasa en las aulas. Por ejemplo, dicen, las mujeres no pueden pensar, mejor deberían irse a su casa a hacer el quehacer. Otro ejemplo. Profesores universitarios. Profesores universitarios y pasa al día de hoy. Bueno, este artículo se escribió en el 2003, pero pensemos que no ha cambiado tanto. Dicen muchas cosas los profesores, dicen maravillas. No, claro. Estos son los ejemplos puntuales de una situación de inequidad. Que a lo mejor uno pudiera pensar que no existen, pero que existen. Sí, hay que acotarlo, por supuesto, como dice Marisa, son casos que se detectan y que se utilizan para hacer visible esto, ¿no? Pero no quiere decir que todos los profesores de la universidad hagan este tipo de comentarios. Pero otro ejemplo. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Refiriéndose a las alumnas. Si ya todos sabemos que se van a casar, ¿para qué ocupan el lugar de un hombre? Y el último ejemplo que da ella es esto, desde luego, ustedes, las mujeres, no lo van a entender. Entonces son mensajes que se mandan en los salones, mensajes que construyen realidades, ¿no? Realidades subjetivas en la cabeza de cada una de las personas que está allá adentro. Y bueno, hay muchas otras maneras de que se expresa la inequidad en la UNAM. Puede ser con respecto a la cantidad de mujeres que hay en el personal académico, con respecto a las disciplinas que las mujeres
se orientan, ¿no? Aparentemente se orientan o se relegan a ciertas disciplinas porque las otras son masculinas. En fin, hay muchas maneras de, de expresarse. Un tema, por ejemplo, que es muy claro. No, un ejemplo cada quien, un por ejemplo, favor. Los sociólogos, siguiendo con el tema de las fronteras, ¿no? La frontera norte. Sí. Los sociólogos estudian y ven que uno de los problemas fuertes es que estas mujeres salen de las familias. Las maquiladoras en las familias se van a vivir a Ciudad Juárez a trabajar en la maquila o en los servicios para tener un poquito más de dinero para irse. Y entonces los sociólogos en algún momento dicen, bueno, el problema es que las mujeres salen de las familias, que vuelvan las mujeres a las familias. Esto es importantísimo. Ahora, las feministas y las estudiosas del género, ¿qué decimos? Si tú, sociólogo, economista, hicieras un estudio de lo que pasa en las familias hay violaciones. Estas chicas trabajan triples, cuádruples jornadas, el tío, el hermano, el primo puede hacer violencia sobre ellas y además no tienen salario. Entonces, si te fijas qué importante es, esto es una temática, nosotros estudiamos las familias y el mundo privado, porque es privado y es íntimo, pero también privado de derechos, privado de voz y privado de muchas cosas. Entonces, en la academia lo que a nosotros nos interesa es llamarle la atención a los sociólogos y decirles, miren, si ustedes no estudian el problema de la familia desde un punto de vista de género, sus medidas de decir qué barbaridad que regresen a sus familias, las están regresando a un ambiente donde, aparte de no pagarles, tienen mucha violencia doméstica, ¿no? Claro, una incongruencia, ¿no? Claro, y eso es academia, ¿eh? Claro. Eso es estudiar un poquito y entender la perspectiva de género, que te visibiliza las zonas que tú permaneces intocadas como la familia. Bueno, estas chicas que salen de la familia, que regresen a la familia. Entonces, las feministas decimos, bueno, vamos a ver qué pasa dentro de las familias. Sí, ¿no? Una solución totalmente maquillada. La violencia en lo privado, ¿no? Claro. Y a mí aquí me gustaría agregar... en relación al de qué manera se expresa la inequidad en la institución, y por esto último que comentaba Marisa también, el y cómo se construye y desde dónde viene y cómo se construyó y entonces qué tendríamos, qué acciones tendríamos que emprender. Hay un proyecto de investigación que yo coordino en la Facultad de Psicología y año tras año con mis estudiantes de la licenciatura replicamos, y es un dispositivo súper sencillo, metodológico. Le preguntamos a niños, niñas de tercero de primaria a tercero de bachillerato, entonces trabajamos con estudiantes de la universidad de preparatoria, y la pregunta es muy sencilla. Si tú mañana despertaras siendo niña, le preguntamos a los niños, ¿cómo cambiaría tu vida? Y a las niñas les preguntamos, si tú mañana despertaras siendo niño, ¿cómo cambiaría tu vida? Y ahí algo que verdaderamente impacta es el tipo de respuestas. Las niñas dicen cosas como, desde tercero de primaria hasta tercero de bachillerato, ¿cómo cambiaría tu vida si despertaras siendo niño? Todo sería más fácil, la vida sería mucho más sencilla, mi papá me haría más caso, me dejarían salir más, tendría que hacer menos actividades de la casa y tendría más oportunidad de salir con mis cuates, de pasear, de jugar, podría jugar fútbol en lugar de solo echar porras. ¿Qué es lo que se ve ahí como muy claramente? Se mira en qué medida las niñas se encuentran en ese lugar vivido por los hombres, un lugar de privilegios, un lugar de poder, un lugar de muchas posibilidades brindadas así como muy fácilmente. Y por otro lado, a los niños cuando se les pregunta, ¿y si tú mañana despertaras siendo niña, cómo cambiaría tu vida? Oímos respuestas tales como, volvería a dormirme intentando quedarme dormido y despertar y que todo aquello hubiera sido una pesadilla. Una pesadilla, ¿no? Pero respuesta como, me suicidaría. Es terrible, eso sería horrible, tendría que echar porras en lugar de jugar fútbol, tendría que estudiar enfermería, tendría que empezar a arreglarme y saliendo de la secundaria casarme. Entonces hay una, qué barbaridad, ¿cómo lo hemos transmitido en el aula, en cada uno de los espacios? En la familia, en el aula, a través de los medios masivos, a través de todas las expresiones de la cultura, en el Estado, con una serie de programas y de participaciones que van delineando qué cosas se hacen. Y después decimos, ¿y en la UNAM? Bueno, en la UNAM tenemos expresiones tan claras después como el hostigamiento sexual, como tenemos que hacer cosas. En la UNAM y en todas partes, ¿no? Claro. Tenemos que emprender acciones que busquen que estas cosas cambien. ¿Puedo decir una más rapidísimo? Sí, claro que sí. Un ejemplo, en el plano de las
acciones. Sí. La UNAM es como este lugar tan excepcional latinoamericano y sí, nacional. Sí, sí. Ha hecho ferias, por ejemplo, para la salud reproductiva y el cuidado y la reproducción y anticida y por placer. Uh-huh. Acabamos de tener en la Facultad de Medicina una feria donde contribuyó también el PUEG el año pasado. Para animar a los estudiantes y las estudiantes y los chicos a tener relaciones abiertas y utilizar medidas de protección. Okay. Estamos en favor del control de la natalidad, estamos en favor de la salud reproductiva, estamos en favor de que los chicos vean, es a veces problemático la vía que está tomando el país. Sí. En relación a los controles de la natalidad y una, digamos, derechización o una radicalización de las políticas del control de la natalidad. La UNAM es un lugar donde no hay cuestiones de moralismo, se estudia científicamente el cuerpo, se estudia científicamente el placer, se arma una feria divina, enorme, llena de estudiantes, llena de chicos de las prepas, de los SH, donde vienen a ver condones, donde vienen a ver pastillas anticonceptivas, donde vienen a ver de qué forma gozan, de qué forma tienen una familia o no la tienen, y de qué forma las mujeres se apropian de su cuerpo, se apropian de su placer y no tienen problemas de contagios y demás, ¿no? O sea, claro. También en los momentos, digamos, simbólicos y de las niñas y los niños, pero momentos muy importantes como son las políticas de la reproducción, ¿no? Ahí está la universidad. La universidad se compromete con el conocimiento científico, claro. Y con el bienestar de la sociedad. Y esto, ¿no?, me da la pauta al hacer mención de este tipo de eventos, por ejemplo, como estas ferias, del papel que juegan los docentes. ¿Qué hacer para sensibilizar entonces a los docentes, a los profesores, para promover la equidad en el aula y en la vida cotidiana? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Implementar una serie de acciones de formación, básicamente, si lo pensamos desde el PUEF, ¿no? Nosotros tenemos uno de los procesos esenciales planteados en el Programa Universitario de Estudios de Género, es el proceso de la formación. Y entonces nos parece muy importante diseñar una serie de estrategias, diseñar un conjunto de acciones en donde lo que se promueva al interior de la universidad, pero también hacia afuera, con una serie de acciones hacia afuera. Ahorita en pantalla se están mirando algunas imágenes en donde, bueno, hay un profesor y hay un grupo de personas, pero no siempre son universitarios, ¿verdad? A veces también son personas de otros espacios. Regularmente somos llamadas en el PUEG a dar cursos en provincia, en algunos de los estados de la República, en algunas otras universidades, en algunos otros espacios de educación superior, para formar a otros, pero además formar. Para formar a quienes forman a los otros también, ¿no? Y entonces, y los docentes, ¿desde dónde tendríamos que formar a los docentes? ¿Desde qué espíritu crítico, por un lado? ¿Desde qué espíritu y con qué contenidos que les permitan visibilizar esas diferencias que a veces ni cuenta nos damos de que las proponemos? Ni cuenta nos damos que le damos la palabra más a veces a los varones y no a las mujeres. Así que es. A veces estamos esperando las grandes conclusiones y las hermosas conclusiones de los hombres, y las mujeres, ay, bueno, como para otro momento, ¿no? O las tareas que les asignamos. ¿Cómo formamos a estos docentes universitarios del nivel superior, del nivel medio superior, si estamos pensando en el marco de la UNAM, pero también hacia afuera, para que sean más sensibles a las necesidades, para que utilicen nuevas pedagogías, formas mucho más horizontales en el trabajo con los otros? Porque si no, estamos reproduciendo desde la propia formación, claro, y después desde la propia forma como damos clases, por ejemplo, como nos acercamos a nuestros alumnos, de una bola de formas de lo más inequitativas, ¿no? En donde yo desde el lugar del poder te digo, ok, ¿cómo tienes que hacer? Y además te impongo y decido, y tú no tienes ninguna participación, hombre o mujer. Claro. Y entonces, ¿cómo no reproducir esto también en los espacios, ¿no? Sí, de transmisión del saber? Y yo retomo esto último que mencionas, Pati, para preguntarte, Ana, con respecto al proyecto de impacto curricular. Mencionaste ya el ejemplo concreto de los estudios de posgrado. ¿Agregarías algo más o qué otras actividades están haciendo relacionadas con este punto? Mira, a mí me gustaría comentar un poco, y estoy segura de que a Marisa también le va a gustar comentar, de un seminario en particular, un seminario interdisciplinario para posgrado,
que es un seminario que aborda la identidad, la ciudadanía y la frontera desde aproximaciones críticas desde los estudios culturales y los estudios de género. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es un seminario que, si todo sale bien, en agosto del próximo año va a ser parte de la oferta de algunos programas de posgrado de la UNAM. O sea, estamos dando la posibilidad de que haya un seminario con valor curricular, porque el PUEG hace muchas actividades de formación. Claro, estamos viéndolo en pantalla y más adelante le voy a preguntar a Patti que onde sobre este punto. Exactamente. Sí. Y bueno, en estas actividades de formación, el interés que demuestran los estudiantes es altísimo, pero no tenemos una actividad todavía que tenga un valor curricular. Entonces, este seminario, que es un seminario muy bien hecho, tal vez Marisa quiera hablar un poco de esto, es una joya porque además es un primer paso, que después tendremos una oferta más amplia para posgrado y ojalá tengamos más adelante una oferta de materias para licenciatura. Sería esta la manera de ir impactando, ¿no?, los planes y los programas de estudio de la universidad. Bien, si quisieras comentar sobre esto. Rápidamente, la UNAM no tiene una maestría en estudios de género y lo que hemos inventado es este como seminario portátil que viaja y se asienta en leyes, viaja y se asienta en medicina, viaja y se asienta en filosofía. Y lo que queremos generar es como una transformación de los centros de gravedad. Nosotros bajamos con frontera, ciudadanía y identidad y nos sentamos en filosofía y decimos, a ver, movimientos sociales. ¿Qué ha pasado con las mujeres en el zapatismo, en los movimientos sin tierra? ¿Qué identidad, qué movimientos pro ciudadanía han hecho las mujeres en los barrios, en los mercados? Entonces, vamos con nuestro dispositivo, con nuestra mirada y con nuestra énfasis y nos vamos sentando en diferentes proyectos que tienen ya maestrías estructuradas y les proponemos mirar hacia ángulos que no habían visto. Las mujeres en las guerras, las mujeres en la frontera, el problema de Juárez, el problema de Guatemala, el problema de la violencia, el problema de la justicia. Y no estamos haciendo una maestriota enorme, sino un mecanismo de entrada y de reformulación de centros de gravedad y de miradas. Claro. Claro. Y que justamente permitan y den la posibilidad de mirar a estos los estudiantes que estén cursando en cualquiera de los posgrados, el posgrado en filosofía, en estudios latinoamericanos o en psicología clínica, por ejemplo, no importa, qué elementos pueden ser importantes desde esta mirada del género, cómo se puede mirar de otra manera. Yo creo que esto es muy, muy importante y me lleva desde luego a hablar un poco más sobre los talleres, cursos, seminarios, ya en pantalla aparecieron algunos, Patti, dada la importancia de la formación, de la educación permanente, ¿qué talleres ofrece el PUEG? Mira, tenemos a lo largo de todo el año, tenemos una agenda verdaderamente enorme en pantalla, por ahí de las últimas láminas que vienen en ese segmento de formación. Estamos poniéndoles la página del PUEG y la dirección del PUEG porque ofrecemos, ahí está, nuestra página es www.pueg.unam.mx. Estamos ubicados en la Torre 2 de Humanidades, séptimo piso, circuito interior, aquí en Ciudad Universitaria. ¿Y por qué es importante que se acerquen a la página del PUEG quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo? Porque nosotros estamos en permanente producción, conformación, articulación de cursos, de programas, de talleres, de seminarios que están tratando de responder a estas necesidades que la misma gente nos va proponiendo, que los mismos docentes nos están proponiendo, que los mismos estudiantes nos están solicitando. Por ejemplo, solicitando. El del vestido, ¿no? El del vestido. Hacemos un vestido desde la media hasta la actualidad. Hasta la época punk. Por ejemplo, los vestidos de los corsets. Punks que se tardan más en vestirse que las de los corsets, así es, pero que tienen otro tipo de mensajes, ¿no? Y luego otro que tiene que ver con diccionario de exclusiones. Estamos haciendo un diccionario en el internet de todos los vocablos y todas las que tienen que ver con exclusión y con discriminación. Y esto va a ser un proyecto virtual, ¿no? O un seminario, autobiografía de la memoria, o mesas redondas sobre sexualidad y performance. Tenemos múltiples actividades que están tratando de responder con muchas formas, también con una pedagogía muy,
muy dispuesta a dialogar con quien viene y tome estos seminarios, con quien viene y tome estos cursos, con quien viene y se acerca al diplomado, como para desde un lugar de la horizontalidad, de la creación, de la construcción colectiva del conocimiento, vayamos entrándole con una mirada distinta a analizar problemáticas de orden social, problemáticas disciplinares, claro, en las disciplinas particulares, en las ciencias, en el arte, en arquitectura, en casi cualquiera de las disciplinas. Un seminario con arquitectura que estamos planeando es como la ciudad es ocupada diferente por los cuerpos femeninos y por los masculinos. Ajá, y mira, vemos desde los baños, esto es una tontería, pero perdón, lo voy a decir. No. Los baños en los teatros, las colas de mujeres. Ajá. Y los hombres nos miran con risita. Y nosotras torcidas en las colas, porque en la arquitectura no hay, no piensan que los baños, que las mujeres, se por razones más diversas. Rápidamente. Entonces, hay, y luego también en las noches, ¿no? ¿Cómo circulan los cuerpos de mujeres la ciudad en la noche? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo atraviesan las niñas y los niños las ciudades? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué énfasis hay que hacer de acuerdo al género en la arquitectura y en los espacios urbanos? ¿No? Todas las disciplinas. Yo no me quiero quedar con la duda. Cuando hablabas de este diccionario virtual de todas, un ejemplo, por favor. Por ejemplo, opresión. Esas exclusiones. Opresión, ajá, discriminación. Uh-huh. Sexismo. Alteridad. Sexismo, otredad. Identidad. Subjetivo. Sí, este es un seminario de investigación que busca como situar bien todos estos conceptos, ¿no? Uh-huh. Esto está mucho más dirigido para el mundo académico, pero es como una manera de decir, nosotros desde los estudios de género, ¿cómo estamos entendiendo estos conceptos? Que se usan desde muy diversas disciplinas, ¿no? Claro. Muchas gracias, Ana, por este comentario. Y bueno, prácticamente se está terminando nuestro programa. Yo quisiera preguntarte brevemente, Marisa, en términos de difusión, ¿qué está haciendo el programa? Desde luego creo que estamos todos más que invitados a visitar el sitio del PUEG, porque hasta donde sepa a ti, los cursos, talleres que ofrecen también se pueden adaptar a las necesidades de las diversas instituciones. Sí. Se está incursionando ya en hacer a distancia este tipo de actividades. Entonces, bueno, para escuelas, para empresas, todo esto es muy importante. ¿Qué se está haciendo en materia de difusión, Marisa? En materia de difusión, bueno, tenemos desde luego la página web que está actualizada y se puede consultar, y ahí viene todo. Luego tenemos el CIPRE. Gana, ¿por qué no les cuentas del CIPRE? Bueno, es una base de datos. Es un sistema de información que tiene 5 módulos. Cada módulo sería una base de datos distinta, pero recogemos información de centros y programas de América Latina y de México, por ejemplo. Recogemos información de, mira, aquí está en pantalla nuestro sistema. Tenemos un módulo que se llama UNAM, que lo que hace es tener información muy detallada de la trayectoria académica y las actividades de todo el personal que está en la UNAM, personal académico que trabaja con perspectiva de género, y tenemos 190 registros, ¿no? Eso nos da la pauta de cómo se trabaja este tema en la UNAM. Y bueno, tenemos dentro de este sistema todos esos módulos interactúan y nos facilita mucho el trabajo. Localizar gente. Y además es una herramienta para las demás personas, otras instituciones que nos piden información, ¿no? Y en publicaciones tenemos también una serie de libros que tienen investigaciones y material de difusión como Democracia y Lucha de Género, Los Desafíos de la Demografía, Contra Viento y María, que es la revolución mexicana visto desde la perspectiva de género, la cuestión de la propiedad de la tierra por mujeres, en fin. Claro, muchos. Y desde luego, Marisa, esto lo podemos encontrar en el sitio. La página y además en la tienda virtual. Claro. Cuando se entra a la página hay una opción en donde se puede ya virtualmente comprar muchas de estas, las publicaciones del PUEG. Claro que sí. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Sí. Antes de presentar a ustedes un resumen de lo que fue esta serie, que voy a pedir el apoyo de su lectura para este resumen a Marisa como titular del PUEG, vamos a mostrarle muy rápidamente los libros que tenemos de obsequio, que son 5 que amablemente nos ha donado el programa Universitario de Estudios de Género. El libro, voy a tratar de mostrarlo aquí muy rápidamente a mi compañero de la cámara 1,
Salud, Género y Programas de Estudios de la Mujer en México. Aquí lo tiene usted, este es uno de ellos. Otro es Sexualidades Diversas, Aproximaciones para su Análisis. Aquí lo tenemos. En este caso son los coordinadores Gloria Careaga y Salvador Cruz, querida maestra de la Facultad de Psicología, Gloria Careaga también. Otro, Desestabilizar la Teoría, es el nombre de este libro, Desestabilizar la Teoría, en donde son debates feministas contemporáneos, sin duda también muy interesante. Miradas al Futuro, hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género, yo creo que muy importante. Y desde luego un quinto, como le mencionamos, son cinco, Hostigamiento Sexual y Discriminación, una guía para la investigación y resolución de casos en el ámbito laboral. Entonces, bueno, pues yo quiero mostrar a todos ustedes estos libros, quise mostrar más bien, ya sabe, a las personas que se comuniquen a nuestros teléfonos de Mirador Universitario en días hábiles, se harán acreedores a esto. Y bueno, tenemos un resumen de los aspectos más revisados que va a aparecer en pantalla en breve, y yo le voy a pedir a Marisa que dé lectura ya para concluir y dar las gracias a las especialistas que nos acompañaron en esta ocasión. Y bueno, fueron varios los temas revisados. No sé si tenemos por ahí listo el resumen. Ahí está. Adelante, Marisa, si me haces el favor. Resumen. Los hallazgos derivados de los estudios de género participan en la transformación de una cultura y de las culturas. Se planteó la necesidad de garantizar la equidad de género en la educación superior y media superior en la UNAM. El punto 3, se puntualizó la necesidad de abordar desde la academia problemáticas concretas de la sociedad, como es el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y de los problemas de frontera, ¿no? También en el sur. El 4, desde el PUEC se trabaja construyendo opciones de formación, de vinculación y extensión para impactar a quienes desarrollan programas, planes, proyectos y propuestas de políticas públicas con perspectiva de género. Muy bien, pues bueno, ahí tenemos los aspectos más importantes que se revisaron, y a mí me gustaría, para despedir el programa, pedir muy brevemente a ustedes en lo que pasa en pantalla, la bibliografía también sugerida y preparada para todos ustedes, preguntarles a cada una qué podemos hacer desde las instituciones de educación superior para promover la equidad de género, y muy brevemente una conclusión final, por favor. Ana, yo muy brevemente te digo que lo primordial, por lo menos en este momento, es que las instituciones de educación superior logren la equidad de género dentro de sus comunidades. Claro, muy importante. A partir de la comunidad empezamos a modelar, ¿no? Y creo que esto es como un disparador para generar un cambio social. Esperemos que mucho más profundo. Muchas gracias, Ana, y mil gracias por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias. Marisa, trabajar con las cuatro poblaciones, ¿no? Autoridades, funcionarios, claro, académico-administrativos, estudiantes, y convencer que si nosotros atendemos esta perspectiva, vamos a tener un conocimiento más profundo, más innovador y mucho más útil. Que la diversidad no es solamente una moda, sino un instrumento para profundizar y tener una sociedad más justa. Comprobadísimo. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Gracias a ti. Y nuevamente quiero hacer público, en marzo, claro, en el Día Internacional de la Mujer, ese discurso maravilloso que viste en la entrega de los premios a Juana Inés de la Cruz, y que bueno, son de orgullo para hombres y mujeres. Muchas felicidades. Gracias. Y muchas gracias y felicidades por la tarea que estás haciendo gracias al frente a ti del pueblo. Por invitarnos. Muchas gracias. Pati, por favor, tu conclusión. Y tenemos un trabajo por delante, que además lo hacemos con mucho goce, que eso también es algo que hay que decir, ¿no? En el PUEC trabajamos con mucho entusiasmo, con mucho goce, en una articulación de esfuerzos, de saberes, de disciplinas, y con muchas ganas hacer el trabajo que toca a sensibilizar, a formar, a extender, a vincularnos, a estar en contacto con diversas poblaciones al interior de la UNAM, hacia afuera de la UNAM, para promover la equidad de género. Claro, pues muchísimas gracias. Gracias. Muy querida Pati, ya lo sabes. Mil gracias por todo gracias, tu apoyo y por haber estado en el programa. Gracias. Bueno, pues nosotros gracias. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado. Desde luego usted, por el favor de su atención, lo mejor para estas fiestas navideñas, y desde luego ojalá que esta época de reflexión muy promovida, a lo mejor comercial, también nos sirva para hacer este análisis interno y reflexión de por qué es importante para todos, hombres y mujeres, promover la equidad de género. Muchas gracias, felicidades, pásela bien y hasta pronto.